vamos a realizar este camello. Vamos a necesitar lana beige, alguna lana en contraste para hacer la mantita, hilo marrón para hacer la cuerda, hilo dorado para hacer todo alrededor de la manta. También puede ser algún otro hilo que tenga brillo. Vamos a necesitar o bien limpia pipa o bien algún alambre. Este es para jardín, va muy bien. Vamos a usar un ganchillo de unos 75 milímetros. Algún abalorio para decorar la manta y dos ojos de seguridad de 6 milímetros. Empezamos. Vamos a empezar por la cabeza haciendo un anillo mágico. Vamos a pasar por nuestras dos hebras, enganchamos y aseguramos. Vamos a realizar dentro de nuestro aro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora vamos a cerrar. El que se encoge sacamos hacia afuera. Y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto. Uno y dos. Primer aumento, así, hasta realizar 6 en total. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar 3 puntos, un punto en cada punto, 2 y 3 puntos. Vamos a seguir con 3 aumentos. Primer aumento. Segundo aumento. Y tercer aumento. Y vamos a continuar igual, haremos 3 puntos, 3 aumentos, un punto en cada punto, 1, 2, 3 y ahora 3 aumentos. Primer aumento, segundo aumento y el último aumento. Deberemos de tener 18 puntos bajos. De la vuelta número 4 a la vuelta número 8 vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Y esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de tener 24 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la 12 vamos a realizar 24 puntos bajos. Un punto en cada punto.
En la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y una disminución. La primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 13, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. Ahora colocaremos los ojos de seguridad. Vamos a colocarlos a 3 vueltas. 1, 2 y 3. Y entre ojo y ojo vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Haremos de esta manera, comprobaremos que está más o menos igual y colocaremos los topes. Y vamos a continuar con la vuelta número 15. Si queréis rellenar ya, ya podéis rellenar un poco. Y vamos a realizar un punto y una disminución. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Un punto, una disminución. Vamos ahora a aprovechar también para hacer la nariz. Pasamos la aguja por el centro del aro. Y vamos a pasar por aquí. Y sacamos, hemos dejado desde el aro 3 vueltas y de un lado hacia otro 1, 2, 3, 4, 5, entre 5 y 6 puntos. Vamos a enganchar y aquí también engancharemos. Y ahora anudaremos. Apretamos. Una vez que hemos anudado, volvemos a pasar por el centro. Vamos a hacer 2 puntos hacia abajo del centro. Y vamos a realizar la boca. ¿Veis? Vamos a volverla a pasar. Y ya volvemos al principio para hacer otro nudo. Finalizada la vuelta número 15, tendríamos que tener 12 puntos bajos. Vamos a coser con aguja, cortamos nuestro hilo, rellenamos bien y vamos a cerrarlo.
haremos un nudo y perderemos. Vamos a realizar ahora la parte del ojo. Vamos a enganchar primero. Vamos a subir con una cadeneta y vamos a empezar en el siguiente punto. Vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora vamos a subir con una cadenita. Vamos a saltar el primer punto y vamos a hacer 3 puntos enanos. 1, 2 y 3. Para hacer la oreja haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 puntos bajos, un punto en cada punto. 1. Finalizados nuestros 6 puntos, cerraremos y cortaremos. Vamos a realizar el cuello, para ello haremos un nudo deslizado, pasamos por encima, introducimos la aguja y enganchamos hacia adentro. Vamos a realizar un total de 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez realizadas nuestras 20 cadenetas, vamos a enganchar al principio y vamos a hacer 2 vueltas de puntos bajos. Uno. Dos. Tres, ya vamos a trabajar en espiral. Cuatro. En la vuelta número 4, no os olvidéis de poner el marcador, vamos a realizar 5 disminuciones de puntos enanos. Vamos a hacerlo todo seguido. Haremos una. Vamos a hacer dos. Tres. Cuatro y 5 disminuciones de puntos enanos o puntos rasos. Y vamos a seguir haciendo 10 puntos medio saltos. Vamos a enganchar y vamos a hacer 1. Dos. Un punto en cada punto. 3. 4. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener en total 15 puntos.
De la vuelta número 5 a la 9 vamos a hacer 15 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 10 vamos a realizar 10 puntos enanos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos enanos. Y vamos a terminar con 5 puntos medio salto. Vamos a coger hebra y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a poner nuestro marcador y de la vuelta número 11 a la 15 vamos a realizar 15 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizada nuestra última vuelta, la 15 cortaremos. Vamos a realizar las patas delanteras, para ello haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar 12 puntos bajos por el interior de la cadenita. Vamos a hacer un punto en cada punto. En la vuelta número 4, veis, aquí se han quedado las cadenetas exteriores. En la vuelta número 4 vamos a realizar un punto y una disminución. La primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Y esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta. Un punto, una disminución. Ya por nuestras dos cadenetas. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener 8 puntos bajos. De la vuelta número 5 a la 12 vamos a realizar 8 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 13 vamos a realizar un punto y un aumento. Ya sabéis, dos puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta vamos a realizar un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 13, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a realizar 12 puntos bajos. Un punto en cada punto.
En la vuelta número 15 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Y así a lo largo de toda la vuelta. Vamos a realizar 2 puntos, 1 aumento. Finalizada la vuelta número 15, deberemos de tener 16 puntos bajos. Y esta sería la pata delantera. Y aquí cortaremos. Vamos a realizar ahora la pata trasera. Para realizar la pata trasera vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la pata delantera hasta la vuelta número 10. En la vuelta número 11 vamos a realizar un punto y un aumento. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 11, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 12 vamos a realizar 12 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 13 vamos a realizar 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, 1 aumento. Finalizada la vuelta número 13 deberemos de tener 16 puntos bajos. En la vuelta número 14 vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos, 1 aumento. Finalizada la vuelta número 14 deberemos de tener 20 puntos bajos. En la vuelta número 15 vamos a realizar 20 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 15, cortaremos. Para realizar el cuerpo haremos un anillo mágico de 8 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 8 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. 1, 2. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 16 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la 5 vamos a realizar 16 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 6 vamos a realizar un punto y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 6 deberemos de tener 24 puntos bajos. De la vuelta número 7 a la 8 vamos a realizar 24 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 9 vamos a realizar 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora vamos a hacer 4 aumentos. Vamos. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3 y 4 aumento. Y vamos a hacer ahora lo mismo. 8 puntos bajos, un punto en cada punto y 4 aumentos.
8 y ahora nuestros 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4. Finalizada esta vuelta, deberemos de llevar 32 puntos bajos. En la vuelta número 10 vamos a realizar 12 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ahora realizaremos 4 aumentos. Primer aumento. Dos. Tres. Y 4 aumentos. Y ahora vamos a repetir lo mismo. 12 puntos bajos y 4 aumentos. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de tener 40 puntos bajos. De la vuelta número 11 a la 14, haremos 40 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 15 vamos a realizar 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 4 disminuciones. La primera cadenita del primer punto y la primera cadenita del segundo punto. Vamos a hacer 4 seguidas. 4. Y vamos a volver a realizar lo mismo. 12 puntos bajos y 4 disminuciones. Finalizada la vuelta número 15, deberemos de tener 32 puntos bajos. En la vuelta número 16 vamos a realizar 32 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 17 vamos a realizar 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 4 disminuciones. Y esto lo vamos a hacer otra vez más. Vamos a hacer 2, 3 disminuciones y 4. Haremos 8 puntos bajos, 4 disminuciones. Finalizada la vuelta número 17, deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 18 vamos a realizar 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 4 disminuciones. Haremos 1, 2, 3 y 4 disminuciones. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Ahora 4 puntos bajos y 4 disminuciones.
Finalizada la vuelta 18, deberán de quedarnos 16 puntos bajos y ya cortaremos. Y ahora vamos a enganchar algún alambre o algo rígido que tengáis, un limpiapipa, más o menos por donde veáis que luego va a quedar el cuello. Vamos a pasarlo. Y dejaremos un trocito por aquí para luego enganchar también a la cabeza. Y aquí haremos un enganche. Que quede por aquí dentro. Luego ya lo que sobre se corta. Y ahora ya rellenaremos antes de cerrar. Después de rellenar, vamos a cerrar de un lado hacia otro. Haremos un nudo y ya perderemos. Para realizar la manta vamos a hacer de la vuelta número 1 a la 6 lo mismo que hicimos con el cuerpo. De la vuelta 1 a la 6. Ahora en la vuelta número 7 vamos a realizar 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora vamos a realizar 4 aumentos. Esto es lo mismo que hicimos en la vuelta número 9 del cuerpo. 8 puntos bajos y 4 aumentos. Y ahora haremos lo mismo. 8 puntos bajos y 4 aumentos. Finalizada la vuelta número 7, deberemos de tener 32 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a realizar 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Y ahora aquí, en este mismo punto, vamos a realizar un punto, dos cadenetas, una y dos y otro punto, todo en el mismo punto. Vamos a continuar con 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a hacer lo mismo en un mismo punto. Haremos un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Y esto vamos a volver a repetirlo. Ahora haremos 8 puntos bajos, luego haremos nuestro punto, un punto bajo, dos cadenetas y un punto, 6 puntos bajos y un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Vamos a realizar aquí 8 y aquí 8.
Aquí 6 y aquí 6. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y ahora, en este punto haremos un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Vamos a continuar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en nuestro último punto haremos un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Finalizada la vuelta número 8, deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 9 vamos a realizar 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. La primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo. Vamos a continuar haciendo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en nuestro hueco de las dos cadenetas vamos a realizar en nuestro hueco otra vez un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. En el otro lado vamos a realizar una disminución. Una disminución, 4 cadenetas, o sea, 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a hacer así. En nuestro hueco vamos a realizar un punto bajo, 2 cadenetas y un punto bajo. Vamos al lado más largo, estos dos lados, y vamos a hacer lo mismo. 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución y 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y en nuestro hueco vamos a volver a realizar. Aquí tenemos las dos cadenetas. Un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. El otro lado vamos a hacer una disminución. Cuatro puntos bajos, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a realizar un punto bajo. Ay, perdón, he hecho 4 puntos bajos. La disminución, que hacemos una al principio y otra al final. Y ahora en el hueco sí, haremos un punto bajo, dos cadenetas y un punto bajo. Y aquí vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Y ahora vamos a cerrar esta vuelta, la vuelta número 9. Con un punto enano. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de seguir llevando 36 puntos bajos. Vamos a enganchar donde hicimos las dos cadenetas, el punto bajo, dos cadenetas y el punto bajo. Vamos a enganchar el hilo dorado.
Enganchamos y subimos con una cadeneta. Y en este mismo punto vamos a realizar el primer punto bajo. Vamos a realizar un total de 10 puntos. Llevamos 1, ahora 2. Tres, ya vamos ocultando los hilos por detrás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Ahora en el hueco de las dos cadenetas haremos un punto bajo, tres cadenetas, tres, y aquí mismo haremos un punto bajo, como hicimos en la otra esquina, pero en vez de dos cadenetas haremos tres cadenetas. Vamos a realizar el otro lado. Vamos a realizar ahora un total de 8 puntos. Vamos a hacer 1, 2, finalizados nuestros 8 puntos. En la esquina vamos a volver a hacer un punto bajo, 3 cadenetas, 1, 2, 3 y un punto bajo. Y vamos a volver a repetir en estos dos lados lo mismo, aquí 10 puntos bajos. En nuestras dos cadenetas haremos un punto bajo, tres cadenetas y un punto bajo. Seguiremos con 8 puntos bajos y terminaremos con un punto bajo, tres cadenetas y un punto bajo en nuestras dos cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de tener 44 puntos bajos. Vamos a cerrar con un punto enano y luego perderemos. Ahora vamos a decorar. Podéis enganchar justo en la esquina donde hicimos las dos cadenetas, aquí vamos a enganchar por ejemplo cualquier color que más os guste. Podéis colocar en cada cadenita o saltaros alguna cadenita, según como sea el abalorio de grande. Si queréis dejarlo un poquito largo para que cuelgue más, eso ya como queráis. Y la combinación de colores, pues como más os guste. Mirad, yo cuando he terminado una fila, aquí es donde hemos empezado, cuando he terminado, lo he ido pasando por debajo hasta llegar al otro lado, y ya cuando lleguemos aquí al final tan solo haremos un nudo y perderemos el hilo, y este también haremos un nudo para que no se vaya a ir ningún abalorio y ya perderemos.
Vamos a empezar a coser. Vamos a coser el cuello al cuerpo. Pasaremos por el alambre o el limpiapipa. Y vamos a coser. Pondremos la parte de abajo. Si queréis, le podemos poner un alfiler para guiarnos un poco. Y ya empezaremos a coser. De abajo hacia arriba. Vamos a coser ahora la cabeza al cuerpo. Yo iba a pasar el alambre por aquí abajo de la cabeza, pero como pesa poco y el alambre es fuerte, voy a pasarlo por aquí abajo. He rellenado un poco también. Y lo voy a dejar así. Y así podremos, tendrá un poco más de fuerza el cuello. Y ahora vamos a coserlo, vamos a guiarnos. Esta era así nuestra cabeza, pondremos aquí que esté recto. Y vamos a coser. Vamos a ir enganchando de la cabeza. Ahora vamos a colocar o un limpiapipa o algún alambre que tengáis. Vamos a pasarlo para que luego queden bien rectas. Cuando lleguéis al final, vamos a doblar un poquito. Para que quede aquí la forma plana y recta, de esta manera. Vamos a hacerlas con las cuatro patas. Vamos a empezar a coser. Donde cosimos lo que es el cuerpo, al final, pues una, dos, y en la tercera vuelta, vamos a acercar. Una, dos y tres. Vamos a colocar las patas. Y entre pata y pata yo he dejado tres puntos. Vamos a coserlas, las pondremos juntas
lo que es un lado. Aquí tenemos los dos lados. Como les enseño, aquí están los dos lados. Y vamos a ir pasando así en recto. Primero por debajo. Y ahora a través de ambos lados y ahora otra vez en recto en la parte del cuerpo. Pasamos por los dos lados de las patas en recto por aquí. Vamos a coser la oreja, que la pondremos a la altura del ojo. Y tan solo vamos a dejar una vuelta. Vamos a coser por un mismo punto. Vamos a pasar un punto y atravesaremos siempre la oreja también por el mismo punto. Vamos a hacer varias pasadas hasta que veáis que se queda ya bien. Haremos un nudo y perderemos. Vamos a realizar ahora la cuerda que irá a la cabeza. Vamos a hacer un nudo deslizado. Vamos a enganchar. Vamos a realizar 20 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizadas nuestras 20 cadenetas, comprobaremos que se ajusta bien hasta aquí. Y cerraremos con un punto enano. Vamos a hacer así. Y ahora vamos a realizar 40 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Finalizadas nuestras 20, nuestros 40 cadenetas, vamos a ajustar aquí, pondremos a un ladito este hilo que tenemos del principio, luego haremos un nudito para que quede más seguro y lo pondremos un poquito hacia abajo. Aquí es donde empezamos. Pues en vez de ponerlo hacia mitad, un poquito hacia abajo. Y ahora ajustaremos también aquí un punto en el que veáis que queda más o menos. Vamos a ajustar con otro punto enano. Vamos a realizar la cola, vamos a hacer un nudo deslizado, vamos a enganchar y traemos hacia adentro
Y ahora vamos a realizar 8 puntos bajos, 8 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenetas. Y vamos a bajar con 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos bajos. Y ahora ya cortaremos. Anudamos. Así quedará aquí como si fuera un... ¿Lo veis? Y vamos a coser a la parte de atrás. Una vez que hemos dado unas cuantas pasadas, pues volveremos a anudar y perderemos. Por último, vamos a enganchar por la mitad, más o menos, engancháis hacia la mitad y vamos a realizar 15 cadenetas, me salen a mí con este hilo. Tiene que llegar a bordear todo por debajo. Si veis que necesitáis más cadenetas, pues hacéis más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizadas nuestras 15 cadenetas, pondremos por encima, pasaremos por debajo e iremos hacia la otra mitad. Y engancharemos con un punto enano. Y ya cortaremos. Y así nos ha quedado nuestro camello, como veis, se mantiene en pie, espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Y acordaros que si queréis ver el patrón escrito lo encontraréis en mi blog, amigurumilacionblogspot.com. Y ahora si queréis enseñarnos vuestros trabajos hechos de mis patrones, podréis encontrarnos en nuestra página de Facebook, Canal Crochet.